18:35, 28 grados, actual temperatura. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos desde el este con mucha información. Una jornada agitada, una jornada de muchas informaciones. Vamos a observar justamente cómo está el movimiento aquí en la parte fronteriza en esta edición del viernes 14 de junio del 2024. Vamos a observar estas imágenes, movimiento un poco más fluido, pero hay una larga fila que se mueve, pero a paso lento, hacia el otro extremo, por lo menos la circulación es un poco más tranquila. Bueno, así se presenta a esta hora la zona primaria, zona del Puente Internacional de la Amistad. Vamos a arrancar con esta primera información y ya es de público conocimiento lo que ocurría con esta trabajadora, con esta playera dentro de esta gasolinera, dentro de esta estación de servicio en Ciudad del Este. Un ofuscado cliente que, según la denuncia que ella presentó ante la comisaría o la subcomisaría tercera del barrio Santa Ana, se ofuscó, se enojó. ¿Por qué? Porque la funcionaria no le atendió rápidamente. Eso fue el motivo de su enojo. Un prepotente abogado fue denunciado ante la subcomisaría 03 del barrio Santa Ana por agredir cobardemente a una funcionaria de una estación de servicios situada justamente sobre la ruta 7 en el área 1 de Ciudad del Este. Las cámaras van a captar el preciso momento y captaron justamente el preciso momento cuando esta mujer era agredida por este cliente que estaba a bordo de esta camioneta, que tras abastecerse de igual manera regresa, desciende y se dirige directamente a esta funcionaria que no le pudo atender porque tenía muchos clientes, había más personas aguardando y nos decía justamente esta funcionaria, yo le atendía por orden de llegada y tenía una larga fila, muchas personas estaban aguardando, entonces iba cargando a las personas que estaban en la fila, pero él llegó ya en una actitud prepotente, le dice que estaba apurado y que de una u otra forma, según lo que ella dice en su denuncia, es de que le dijo de que tiene que esperar, porque hay mucha gente que llegaron ya hace mucho tiempo y que espere. Entonces, es allí donde esta persona se pone nervioso y empieza a maltratarla. Viene otro compañero a cargar, a abastecerle de combustible y es allí donde le dice, voy a bajar, según la denuncia de esta mujer, voy a dirigirme a tu compañera. Pero van a escuchar ustedes el testimonio de esta funcionaria. Llegamos junto a ella, nos cuenta, ella está todavía muy sorprendida por la manera que actuó este trabajador o este profesional del derecho. La empleada contestó que no podía, ya que otros clientes habían llegado antes que él. Eso despertó justamente el enojo, quien totalmente descontrolado persiguió a la víctima, a quien empujó, le tomó del cabello y tiró al suelo el kepis que la misma tenía puesto. Como si eso fuera poco, los compañeros de trabajo de la mujer señalaron que el hombre manifestó lo siguiente, antes de retirarse del sitio, le voy a torturar a tu compañera, no sabe quién soy yo. La violenta actitud del profesional se quedó registrado en las cámaras del circuito cerrado de este surtidor. Vamos a escuchar el testimonio de la víctima. Y vino en la estación de servicio y quería que le atienda. Y yo estaba atendiendo a otra persona primero. Y él quería que le atienda ya y le dije que todavía no era su turno, ¿verdad? Y me dijo, yo no te estoy preguntando, me dijo ahí. Y le dije, vas a tener que esperar. Le dije, y se enojó mucho luego. ¿Estaba muy apurado de lo que...? Sí, estaba muy apurado porque iba a parar su camioneta. Era diésel. ¿Y vos tenías muchas personas todavía esperando? Sí, estaba muchas personas que estaba esperando antes que él llegara. Y después yo atendí toda mi clienta y le pasé, me fui a cargarle a la otra persona. Y él se enojó, ahí se quedó, ahí se bajó lo de su camioneta, era. Y después mi compañero vino y la atendió. Y ahí le dijo a mi compañero, le voy a agarrar a esa tu compañera, le voy a torturar, le dijo. No sabe quién pasó y yo, le dijo ahí. Y no sé, le dijo mi compañero, ahí le atendió todo y se subió en su camioneta otra vez y se fue. Y después yo vine junto a ese muchacho que estaba en la moto, ¿verdad? Y ahí retrocedió otra vez el señor, se bajó de su auto y vino atrás de mí. Golpeó la máquina y ahí se fue y me agarró de mi pelo. ¿Y ahí qué te dijo? Y se estaba plagueando, yo no le hacía caso, me puse de espalda, me agaché y ahí me agarró de mi pelo.
Y agarró mi kepi, tiró en el suelo. Uh-huh. ¿Es la primera vez que te pasa algo así en tu trabajo? Sí, es la primera vez. ¿Hace cuánto tiempo que trabajas ahí? Iba a ser 3 años y el 4 de noviembre. Uh-huh. Me dijiste justo en el día del cumpleaños de mi hija, me dijiste. Justo en el cumpleaños de mi hija pasó todo. Uh-huh. ¿Y qué quieres decirle a esta persona? Porque vos estabas cumpliendo con tu trabajo, atendiendo a la gente. Y sí, él tenía que esperar nomás su turno, si total le iba a cargar nomás luego cuando le toque, ¿verdad? Pero él estaba muy apurado, muy nervioso luego estaba. ¿Vos no le conoces a él? No, es la primera vez que le he visto ahí. No es un cliente muy frecuente. No, no es. ¿Y es lo que te expones cuando trabajas? ¿Desde qué hora trabajas hoy? Y 8 horas lo que trabajamos ahí, ¿verdad? Y yo entré ese día a la 1 de la tarde hasta las 9 de la noche. ¿No esperaste que tu día iba a terminar de esta manera? No, no esperé. Bueno, mucha fuerza a esta mujer que a esta hora estará trabajando o viendo el servicio informativo, porque nos decía justamente, tengo que seguir trabajando a pesar de ser maltratada de esta manera por el cliente. La empresa me respalda totalmente y también felicitamos porque la empresa se puso a disposición de esta funcionaria, está apoyando esta denuncia que ella realiza ya de manera formal. Lo llamativo es que hasta el momento el Ministerio Público al menos no indaga a la víctima, no llama a la víctima a prestar declaraciones. Nos decía, yo no sé si pasó o no pasó mi denuncia a la Fiscalía. No entendéis, papá, lo ICOA. Es la gran pregunta que se hizo esta víctima. Y de igual manera, esperemos que las autoridades actúen, porque ella estaba trabajando. Y no le vemos una falla para que ella sea... No, ni, en ningún momento, en ninguna persona tiene el derecho de tratarla de la manera como fue tratada. Entonces, le damos mucha fuerza, mucha fortaleza, y esperemos que las autoridades respalden también a esta mujer trabajadora. Conocemos su historia. La escuchamos un poco, estaba muy asustada todavía cuando recibió a nuestro equipo de trabajo. Bueno, vamos a de esta historia a otra historia, porque la violencia no para en el este del país, pero en esta oportunidad es una situación que también casi le costó la vida a una mujer. De acuerdo a la denuncia, su expareja la prácticamente secuestró, la encerró por algunas horas. Incluso la mantuvo en cautiverio, fue golpeada, amenazada. El hombre fue detenido, pero la situación aparentemente ya fue nuevamente liberado, de acuerdo a los datos también de la de lo que pudimos acceder. Esta situación, según lo que ella refería hace meses, ya cortó la relación con este hombre. Él le escribe, le dice que quería hablar con ella, sale la víctima al portón, allí ya le arrastra, le lleva a la fuerza, esto en base a la denuncia de la víctima que está a cargo de la fiscal Susan Vega en la unidad contra la violencia, en la unidad fiscal que tomó intervención en el caso. Y vamos a escuchar el video, el audio que le envió justamente su expareja. Y cómo se refería, que, de qué manera estaba actuando este joven que posteriormente fue detenido por la Policía Nacional. Un hecho de violencia terrible. Escuchen cómo hablaba el joven, cómo amenazaba este supuesto agresor. No me arrepiento y no me voy a arrepentir. Pase bien, está lo que dicen. Y eso no me ha dicho, no se trata de Danila, yo ni he ido por ella. Se trata de que para que aprendan los dos nomás. Yo como me reí nomás la verdad y dije, bueno, anillo al Leo, ahora voy a andar con la Azucena, pero no le voy a dejar barato, le dije. Así te dije. Si los dos hicieron las macanadas, los dos van a tener que pagar. Los dos van a tener que, algo van a tener que algo de consecuencia va a tener esto. Un control rutinario por personal de esta comisaría. Se logró la detención de una persona quien posee orden de captura por supuesto hecho de violencia familiar. El mismo
se puso a disposición de la fiscalía. ¿De quién se trata? Se trata del señor Diego Reinaldo González Brites, paraguayo mayor de edad, domiciliado en el barrio Catedral de esta ciudad. ¿Él estaba a bordo de un vehículo? Sí, se encontraba a bordo de un vehículo, su vehículo, y en el control, al consultar su dato en el sistema informático, se constató que tiene problema judicial. ¿No mencionó nada al momento de la detención? No mencionó nada. Bueno, esta situación de violencia que justamente casi termina en tragedia y continúa la ola de violencia, de violencia intrafamiliar, estos hechos treparon, aumentaron, elevaron, y las cifras son alarmantes en las unidades especializadas. Y bueno, escucharon ustedes, no me arrepiento, no me voy a arrepentir, decía el supuesto agresor. Y bueno, esto está a cargo de la unidad fiscal de Susan Vega, la fiscal del caso que investiga este hecho. Vamos a dejar de lado y hablar de lo que ocurría también ayer en un allanamiento en la zona de Mingaguazú. La unidad antitrata allanó una residencia donde supuestamente se tomaban imágenes de adolescentes de sexo femenino que luego son vendidas, también utilizadas para la creación justamente de perfiles falsos. Se hallaron en la casa una gran cantidad de chips, estamos hablando también de celulares, electrónicos o electrodomésticos de alto costo, algunas cajas. También se sospecha que reclutaba a las adolescentes con quienes se hacía amiga a través de redes sociales, de una u otra forma ofrecía algunas que otras oportunidades. La fiscal no pudo disponer la detención de la misma porque tiene una pequeña en edad de lactancia. La mujer aparentemente actúa con su pareja, que se encuentra recluido justamente en la cárcel regional. No se descartan también otros implicados en este hecho. Una investigación que inicia un allanamiento encabezado justamente por la fiscal Vivian Coronel, de la unidad de lucha contra trata de personas, que llegaron hasta esta vivienda, y vamos a compartir justamente los detalles de este procedimiento. Esto ocurría justamente en Mingaguazú. Allanaban en busca de elementos, incluso hallaron varios elementos llamativos, y escuchemos a la fiscal del caso. Estamos concluyendo, sí, efectivamente, el allanamiento de este recinto privado. La denuncia concretamente consiste, o el reporte puesto a conocimiento del Ministerio Público, consiste en que en esta residencia supuestamente se estarían tomando imágenes fotográficas de adolescentes de sexo femenino. Supuestamente estas imágenes estarían siendo compartidas a través de las redes sociales y vendidas. También utilizadas estas fotografías para utilizar un perfil falso y divulgando también imágenes sin ropas y en paños menores de estas adolescentes menores de edad. Si bien encontramos muchas evidencias de suma importancia para poder encaminar esta investigación, encontramos una muy importante cantidad de chips de líneas telefónicas de distintas empresas de telefonía. También hemos encontrado varios dispositivos móviles. Estos van a ser sometidos a un minucioso análisis a través del laboratorio forense del Ministerio Público y corroborar ya la denuncia que se radicó para poder cotejar todas las informaciones que ya contamos en la investigación. ¿Qué relación tenía la presunta autora con las víctimas? Amistad. Es lo que manejamos de momento. Se descarta la posibilidad que sean o que tengan vínculo de parentesco. ¿De qué edad? Tampoco. No. Manejamos la información que son, o sea, mantienen una relación de amistad. ¿Aprovechando vulnerabilidad de las adolescentes? Sí, claro, no se descarta. Justamente una de esas situaciones es lo que hace que se puedan dar justamente la comisión de estos hechos punibles, la vulnerabilidad de las adolescentes. ¿Esta mujer estaría actuando sola o tendría otros nexos?
Aparentemente hay más personas involucradas. No quiero afirmar ni descartar esa posibilidad atendiendo a todas las evidencias que hemos encontrado de momento. Como les dije, aparte de la importante cantidad de chip, también varios dispositivos móviles. Estamos... computadoras, imágenes sueltas, otros distintos dispositivos. Estamos ahora revisando, o sea, de hecho computadoras no hay, pero sí llama poderosamente la atención algunas pertenencias o algunos insumos domésticos de alto costo, algunos inclusive en caja, nuevos, recientemente adquiridos. ¿Utiliza la casa? Y aparentemente no, muy poco uso. Si bien de momento no puedo disponer la detención preventiva de la persona sobre quien recae la sospecha porque la misma tiene un bebé en brazos, está en la etapa de lactancia, esto la ley prevé como una excepción. Bueno, vamos a compartir imágenes de lo que ocurría en la ciudad de Hernán Darias. Una pareja se resistió a un control policial. Fueron perseguidos por varios kilómetros por parte de los agentes policiales. En el momento de ser abordados, según el reporte policial, el hombre bajó con un caño de hierro con intenciones de golpear a los intervinientes, por lo que tuvieron que utilizar la fuerza. En todo momento él se resistía, le decía que tiene todos los documentos, pero cuando fue requerido tampoco colaboró con la Policía Nacional. Incluso también refería de que vino del Brasil y que justamente en el Paraguay tiene que ser verificado. Y bueno, de igual manera hay que agradecer cuando hay controles porque de esa manera se está desalentando la criminalidad en el este del país. Y bueno, cuando uno encuentra una barrera de control, lo más importante es cooperar, colaborar para que nadie te falte el respeto y para que no pases estos momentos complicados, porque la policía debe actuar y cuando te das a la fuga peor. Es más importante que te quedes, es recomendable que te quedes, presente los documentos y tranquilamente como un buen ciudadano te vas a casa. Vamos a escuchar, vamos a compartir el video de este procedimiento tras ser perseguidos, también reducidos estas dos personas. El hombre y su pareja se encontraban dentro de un automóvil, según los detalles, Toyota Caldina de color negro. En todo momento no cooperaron con los intervinientes. Van a escuchar ustedes a continuación. ¿Y por qué no se baja? ¿Por qué? ¿De qué tiene miedo? Y decía yo, una colaboración, presentar los documentos, no correr, tranquilamente iba a llegar a casa y no pasar estos malos ratos, porque justamente la ciudadanía exige seguridad, la policía tiene que estar en la calle y bueno, si no tenés nada que ocultar, el que no debe nada teme, dice una de las frases, entonces tenía que haber colaborado y tranquilamente presentar todas las documentaciones y van a volver a casa con absoluta tranquilidad. Pasar el mal momento ahora a disposición del Ministerio Público. Bueno, vamos a
relajarnos un poquitito porque llegó el viernes y hay que buscar ofertas, hay que saber qué vamos a regalar a papá, dónde encontrar. Nosotros tenemos un lugar indicado, ya está la compañera Elba lista, súper predispuesta para contarnos todas las ofertas de San Lema. Elba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Encontramos nuevamente aquí en Salema Supermercados, en la planta baja del Lago Shopping, para conocer todo lo que ofrece el súper. Todos los viernes, sábado y domingos tenés descuentos desde el 20% con tarjeta CARD, que es una tarjeta de crédito propia del supermercado Salema, que si no la tenés podés solicitarla aquí en este lugar del súper y sin costo, que es lo más importante. Cuento más, con la tarjeta Salema Card podés llevar tus productos a cuota, además de acceder a descuentos de más del 30% en miles de productos que encontrarás en góndolas. Y se llega el Día del Padre y sin duda en Salema Supermercados vas a encontrar el mejor regalo para agasajarlo por su día. Podés regalar a papá un vino Beso con 20% de descuento. Sumale también la copa, que también cuenta con 20% de descuento para regalarle a papá por su día. Así también, para enfriar un poco el vino, tenemos aquí el enfriador de vino. Excelente regalo para papá. Los mejores cortes para el asado también están disponibles aquí. Mirá lo que es esta costilla ancha, ideal para compartir con papá en su día. Mirá lo que es este plato asado, que cuenta con el 20% de descuento, ideal para que papá disfrute su asado en él. También tenés todos los elementos para el asadero, ideal para regalar a papá en su día, también con el 20% de descuento. Y por supuesto que no falte en la mesa la rica torta Salema para completar el festejo por el Día del Padre. Atención, que este fin de semana es tu última oportunidad de participar de esta promo de 90 segundos de compra gratis. Podés llenar tu carrito totalmente gratis en 90 segundos. Accedes a los cupones con 50 mil guaraníes en compras. Acordate, llegás a Lema Supermercados para participar de esta promo. Salema Supermercados te espera todos los días de 7:30 a 21 horas aquí en la planta baja del Lago Shopping. ¿Soñás en grande? Entonces, el CCPA es tu instituto de inglés. Descubrí en el CCPA el curso perfecto para vos, presencial o online, sin importar tu edad. Además, al inscribirte al curso de inglés que vos elijas, podés acceder a diferentes beneficios, como el de la biblioteca más completa del país. Escanea ahora mismo el QR en pantalla para inscribirte a la convocatoria 2024. El CCPA es tu instituto de inglés. 19.2, 27 grados, se mantiene la temperatura en el este del país. Ya están los compañeros de Puntos de Vistas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes aquí desde el este del país. Buenas tardes, Joel. ¿Cómo estás? Un abrazo grande a todos los amigos del este, de Alto Paraná, de Ciudad del Este, por supuesto. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? El saludo también a Joel. ¿Cómo les trata ahí la antesala del fin de semana? Por acá te cuento, Joel, que ya hay ambiente de que es viernes. Se nota hasta en la cara de los compañeros. Y Día del Padre en breve, ¿eh? Ojo. Sí, sí, sí. Bueno, ¿va a haber feriado para los padres? Y vamos a ver, porque la mayoría quizás, sí, va a haber, acá nos confirma el señor Iván Pitoni que sí, hay día libre para los padres también el próximo domingo aquí en nuestro equipo.
Bueno, nosotros aquí acabamos de informar sobre esta funcionaria de esta estación de servicio que fue agredida por un profesional del derecho. Está generando mucha indignación. Es una mujer que día tras día estaba trabajando y no podía atender de manera preferencial a este hombre que se ofuscó y la agredió. Sí, qué terrible. Yo escuchaba un poco su relato y simplemente por no querer esperar a que se atienda a los clientes que llegaron antes que él, reaccionaba de esta forma. Ahora, ¿qué se sabe de su paradero, Joel? Porque ya estábamos viendo la identidad, la foto. ¿Hasta ahora qué se sabe más de él? Bueno, hasta el momento al menos las autoridades no tomaron intervención en el caso llamativamente, porque según los detalles habría... que de una otra forma un vínculo político y bueno, hay un cierto temor allí de la víctima también que este hecho quede allí nomás. Nos preguntaba hoy justamente y nos decía, yo ya hice mi denuncia, no sé si se pasó o no al Ministerio Público porque nunca me llamaron para declarar, para contar qué fue lo que pasó. Qué bárbaro. Por suerte, digo, dentro de todo esto que está la notoriedad del hecho, porque si no, quién sabe qué iba a pasar. Así que uno de los temas que tenemos ahí en la agenda, por supuesto, vamos a estar pendientes a ver la reacción que tiene el Ministerio Público respecto a esto. Bueno, es importante que el Ministerio Público actúe porque, o si no, cualquiera te va a agredir en tu puesto laboral y todo se termina allí nomás. Totalmente, además siempre están expuestos, ¿verdad? Los que prestan este tipo de servicios, por ejemplo, en las estaciones, cargando combustible, vendedores, siempre lastimosamente están expuestos a ese malestar de alguien que de por ahí tuvo un mal día, va y remata por quien nada tiene que ver, ¿verdad? Ahora, no sé, Joel, si podemos decir ese vínculo político o no, ¿cuál es el punto en ese caso? Bueno, los detalles que manejamos nosotros, incluso le decía justamente a uno de sus compañeros, nosotros, ella no me conoce quién soy yo, tengo muchos contactos políticos y la voy a torturar. Esa frase bastante contundente y bastante fuerte. Bueno, vamos a estar atentos entonces para buscar un poco el vínculo de esta persona. Lamentable realmente, pero nos queda ahí para seguir investigando. Yo les cuento. El intendente de Asunción, según los datos. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Tenés o recordás el nombre de este abogado que protagonizaba todo este hecho, Joel? El abogado Carlos Velázquez. Bueno, qué pena realmente que una trabajadora tenga que pasar así. Estaba atendiendo ella, cargando combustible en esta estación de servicios a los clientes y por no ser atendido rápido, agarra, va, la empuja, le estira el pelo y la amenaza de esta forma a esta mujer. Una vergüenza. Sí, una vergüenza y qué forma también de ir y decir yo soy abogado, ¿verdad? Tener ese tipo de actuar. Bueno, atentos entonces a lo que pasa por allá, Joel. Nosotros acá también tenemos muchas novedades porque es una jornada donde la tarde tuvo una noticia muy importante en lo político, tiene que ver con un dictamen de la Fiscalía en el caso Katia González. Así que atención con esto que puede marcar un poco la agenda política de las próximas horas. Bueno, se quedan ustedes a cargo, nosotros estamos por aquí atentos. Excelente. Muchas gracias. Gracias, Joel. Buen fin de semana también a todo el equipo que hace posible desde el Este este espacio informativo que ya va cerrando y ahora ya iniciamos Puntos de Vista.